Una detonación en la madrugada de hoy alertó a los militares adscrito al batallón La Popa que algo había sucedido. Efectivamente, un compañero de José Fernando Campos y Fuentes, de 39 años, se percató que este había atentado contra su vida al propinarse un disparo a la altura de la cabeza. Las causas que lo conllevaron a atentar contra su vida aún son desconocidas para las autoridades. El sargento, oriundo de Armenia Quindío, llevaba 13 años en la institución. Cabe anotar que en lo que va corrido el año, 15 personas se han suicidado en Valledupar y 52 en el departamento del Cesar. Aníbal Luque, para el consejo. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez, al consejo Partido Verde número 15. Estoy acompañando aquí al concejal Aníbal Luque. Queremos que lo apoyemos fuertemente para el 27 de octubre. Marque el número 15. Él va a hacer algo bien grande por nosotros. Nos va a dar mucho trabajo, va a ayudar mucho a los colegios que necesitamos. Gracias. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome, que todavía no he llegado a su casa, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza, y le aseguro que seré su gestor comunitario marcando Partido Verde número 15. El candidato del pueblo marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde.